considera que ese año y ese récord fue el mejor momento de su carrera o cree a ellos que fue otro? No, no, yo creo que entreverado, porque yo cada vez que salía pinchado, porque en aquella época lo mismo se le relevaba que se pinchaba, que no había específicamente como por decir, no, usted es abridor, usted es cerrador. Yo lo mismo tiraba hoy que tiraba mañana otro Bocini, que entonces el tercer día te decía, te toca a ti, etc. Para mí lo más grande que he tenido yo en el béisbol fue un año de que en aquella época eran los días reyes, los 6 de enero, que no se menciona ya, ¿no? Porque después se cambió la actividad esa de los niños. Fue el año que piché 12 innings y 2 tercios sin que me llegaran a primera base. Que ahí fue el único fallito que yo le había carneado, el único. Porque me tocó batear con base llena y batear para doble play. Que habiendo jugadores de tantas, pero carneado quería que me cogiera toda la gloria para mí en ese momento. Ese fue el único fallo que creo que tenía. Que yo batí para doble play. Y ahí mi mitico se acabó el INE. Cuando entramos, entonces en el 13, vino Andrés Leaño de relevo y así sucesivamente otros lanzadores, que creo que se jugó como 18 INE se jugó en esa época. No sé por qué ese papel no aparece en ningún lado, ni en los santos espirituales, como se dice vulgarmente, en el rugor de béisbol nuestro. No aparece. ¿Por qué decide, cuándo decide Giovanni Gallego que era el momento de retirarse? Yo en verdad sí, el retiro más bien cuando yo fui, cuando Canadá Winnipeg y me gané el puesto, que no vamos a hablar de eso porque mejor que me lo reserve, no fui, por cierto no hicimos buen papel allá, y entonces Gilberto Torres expresó, que salió por radio, todo aquí, que podíamos haber traído un pitcher, ¿cómo se llama?, que tenía buena knuckleball, yo tenía bastante buenos lanzamientos, porque me entretenía practicando esto aquí, no como hay atletas, que hay que te tiran buen knuckleball, porque el de Camagüey tenía el knuckleball mejor que yo. Lo tiraba cuando estábamos unidos ahí en el banco, etcétera, las prácticas en las mañanas, tenía un knuckleball que era florentino, pero el knuckleball bueno es cuando tú un juego de verdad y se lo voy a tirar ahora con base llena o con hombre en primera. No hace nada con tirarle en la práctica, porque eso no es una valla anunciadora, ¿no? Si no había que hacerlo, y yo sí me atreví a hacerlo normalmente ahí. Me acuerdo que a Daniel Hernández estábamos, ¿cómo se llama? El empate lo tenía en tercera base y salgo yo de relevo. Dieron una base por bola, hombre en primera y tercera. No me acuerdo, era el que iba al bate ahí, y entonces le tocaba batear él con dos outs. Y usted sabe que hay una teoría de que con dos strikes no se debe tirar cambio y esas cosas. Y yo me entraba por un oído y me salía por otro. Ahí la idea que yo tenía ahí, yo la llevaba. Además la consultaba con Ramón, y Ramón decía, lo que usted en estos momentos domina aquí, lo que no se le puede olvidar es el lanzamiento ese que la bola se le cae, que era que más estrago hacía. Hacía como una single completamente. Y me acuerdo que lo tengo en 3 y 2. Me enrosco, no como lo hacía Manuel Alarcón, ¿no? Y cuando hago así pajón, le tiro un knuckleball flojitico ahí. Se fue de cabeza ahí, que se poncha. Y fue con el bate para arriba de mí. Me asusté porque yo dije, lo que me va, me mata el prieto ese que estaba súper fuerte. Y fue para cargarme. Pero ¿cómo tú te atreviste a hacer eso? Eso no se me olvida a mí. Eso lo hizo Daniel Hernández. Y todo el público, cada vez que el latino protestaba, que por qué no me llevaban, etc. Entonces vino la cuadrangular de los Juegos Bolivarianos allá en Chitré. Me llevan allá, pero fui de paseo porque no tiré ni un lanzamiento. Entonces dije, ¿para qué voy a jugar si lo que vengo ahí a sentarme para pasear? Entonces ahí no dije que me retiraba, no quise jugar nada, se jugó la base y no se acercó nadie a decir si, por qué no sigo jugando, nada, hasta el sol de hoy. Entonces me retiraron masivamente. Vamos a recoger un busto de pelotero, no busto, porque sea la parada incorrecta, unos cuantos atletas ahí, y ahí retirado, hay un papel ahí con una firma, no sé, me acuerdo ni de qué, el papel se puso amarillo como a mí, etc. Eso fue el retiro mío como fue.